están? Bienvenidos a Acceso Rayados. Es un gusto estar nuevamente con ustedes otra semana más para platicar de los Rayados del Monterrey, de los enfrentamientos, de lo que se viene, de lo que pasó esa semana de fecha FIFA. Y es un gusto estar con Paco Zamora. ¿Cómo andas, Paco? ¿Qué te fuiste a celebrar a la Macroplaza del Triunfo de Guadalajara? ¿Ah? No, muy buenas noches, Caro. Sí, la verdad es que con aquel triunfo de Monterrey ante las Chivas, la verdad agarré fiesta, ¿no? No, la verdad es que nos estuvimos recuperando de ahí del COVID, que está de regreso, pero afortunadamente pues ya estamos aquí con ustedes y para platicar de lo que viene esta semana para, ¿sí?, el equipo de Monterrey, estos días que fueron claves en donde ya presentaron al Tecatito Corona, y estaremos desmenuzando toda esta información, ¿no? Claro, además es una prueba muy, muy importante la que tiene frente al equipo de León. Y después de esto viene la semana del Clásico, que creo que se puede calentar de muy buena manera después de una fecha FIFA en la que algunos futbolistas del Monterrey tuvieron minutos importantes y que creo que empiezan a ser factor algunos de ellos, más Luis Romo, como para que se pueda proyectar hacia el próximo Mundial. Vamos a saludar al insider. No sé si es número uno o número dos, porque se me hace que Paco ya le está ganando esa partida. No, pero no. Los que más saben del Monterrey es Diego Armando Medina y Paco Zamora, sin antes olvidar obviamente al pibe. ¿Cómo andas, pibe? ¿Cómo estás? Oye, qué bonito lugar, ¿eh? Me gusta su lugar, ¿eh? Sí, y estamos juntos acá con el buen Diego. Pibe, qué gusto, pibe. Por fin, un programa junto, ¿no? Porque estábamos muy distanciados estando en la misma ciudad, pero muy contento, Caro, Paco, de estar acá con Diego y de hacer un programa más de Acceso Rayado. Oye, qué gusto, Diego, saludarte. Qué bueno que están allá, ya juntitos, como estamos acá para platicar del Monterrey. A ver, se jugó un partido amistoso, te pregunto y voy contigo porque estuviste de cerca. No sé, y te pregunto, si se lo tomó tan en serio el equipo del Monterrey, sacar el Atlante, sabiendo que tenía algunas bajas, que también han batallado muchísimo con las lesiones. No sé si era más para tener un poco más de ritmo, pero sin exagerar un poco. ¿Cómo andas, Diego? Gusto saludarte, Caro. Un abrazo también para Paco, y aquí estamos desde la Sultana del Norte con el gran pibe Verdirame. Pues la realidad es que por más que se lo quisieran tomar en serio, pues era imposible. Al menos la alineación con la que jugó el Monterrey pues es muy lejana a la que vamos a ver el partido del sábado ante León. Por ejemplo, jugó Parra, no jugó ni Eric Aguirre ni Estefan Medina. Yo creo que la buena noticia acá, y obviamente ninguno de los delanteros y los seleccionados. La única buena noticia acá fue que volvió el Poncho González. Muy bueno. Tema, jugó muy buen rato, más de 40 minutos, igual que Jesús Corona el Tecatito. Más de 40 minutos, y lo que nos cuentan, porque todo se hizo a puerta cerrada, pues es que se vio bien, o sea, relativamente bien. Es el que pedía la pelota, el que buscaba, el que intentaba. Se conjuntaba un poco con Canales, que también arrancó, y Ali Ávila fue el centro delantero. Todo indica que el sábado ante León tendrá su segundo partido como titular. Lo hizo contra el Toluca. Me parece que en el funcionamiento no lo hizo mal. Falló en la definición. Ojalá que Ali pueda demostrar de qué está hecho este sábado. Esta fue una de sus pruebas. No nada más para este partido, Caro. Paco, pibe. ¿Para el Clásico? Porque es muy probable que ni en el Clásico esté ninguno de los tres. Entonces, esta puede ser la gran prueba para Lee, o que se dé cuenta el Tano, sabes que todavía no está el chico y hay que buscar un plan B, a quién ponemos de centro delantero. Ya van varios que han levantado la mano. Canales se apuntó, ¿no? Sí, pero al margen de Canales, que lo dices bien, Paco, cualquiera. Yo me acuerdo un Clásico que a mí me tocó estar en la banca de auxiliar del Piojo, que decidió Miguel jugar con Chuy Arellano, Erviti y Gracián. Okay, y correcto. No había un 9 referente. Cualquiera de los tres podía ocupar la posición de 9. A mí, si he dado el caso que este chico no dé Ali, y ojalá dé, ojalá lo veamos con León, que haga gol, que ande muy bien y sí, sea titular en el Clásico, pero vamos a pensar o vamos a analizar que no tiene el mejor de los partidos. A mí no me desagrada ver un Monterrey sin un 9 fijo. El tema es que no sea un 9 clavado, que no voy a poner a Canales desperdiciado allá arriba. Una triangulación. Maxi Canales. Puede ser Maxi Canales, el Tecatito no lo dice mal. Sí. O hasta el mismo Cortizo estar en ese también triángulo y tirar al Tecatito por derecha. Joao. O tirar a Maxi por derecha. Es que puedes hacer muchas cosas. Puedes jugar con la formación. Es que a mí me quedó muy grabado, les digo a los tres, ese día de Miguel Herrera, porque a mí me encantó lo que hicieron Erviti, Graciani y Arellano. Fue una cosa. No había una referencia marca para los centrales, y es incómodo marcar a tres jugadores
hábiles con los pies, quizás pierdes en el juego aéreo, pierdes en la profundidad de un 9. No me desagrada ver a Monterrey sin un 9, pero bueno, hoy tiene la oportunidad Lee, vamos a respetarla y vamos a desearle que tenga el mejor de los partidos contra León, si es que inicia él. Y además en ese clásico, si recordar, metieron 3 goles. 3 goles, claro. Tres, nada más, porque le mandamos un saludo a Abraham Olira ahí que nos acuchilló con 2 penales y luego un penal que repitieron. 3-3, ¿no? Fue Erviti, en ese clásico que menciona el pibe, fue Erviti el que anota un golazo. A Edgar Hernández, si mal no estoy. Un golazo de fuera anota, del área. Anota Chuy Arellano también y anota Gracián también en ese partido. Es correcto. Y también me recuerda esta problemática del no tener delantero. El 2005 en una liguilla contra Cruz Azul también por ahí quedó el partido empatado 3-3, 2-2. También fue un gran partido. Y que Monterrey no tenía al Guille Franco, no tenía Alex Fernández, Casartelli estaba tocado. Entonces, no es la primera vez que tienen esta problemática de no contar con un atacante nominal, aunque hay que mencionar que también tienen a Lee Ávila, ¿no? Como ya mencionaban ustedes, y que pues puede cargar también con el peso de la ofensiva. Lo hizo también, ¿sí?, en la League Cup por momentos, Caro. A ver, yo creo que cualquier futbolista quiere una prueba así, uh-huh, para saber si está o no está. A Lee Ávila creo que ha tenido muy buenas actuaciones, le ha faltado, es cierto. Pero también lo que estás esperando del chico es que si vaya y compita contra Torres para que vaya y gane, no te va a funcionar como un Rogelio Funes Mori que viera el choque, ¿no? Como un Germán Berterame o con Rodrigo Aguirre, ¿no? Es completamente lo que te puede dar aún y que es el centro delantero. Me gusta la idea de Ali Ávila, pero ojalá lo cobijen bien, ¿no? Y no lo expongan tanto porque si no está listo todavía, entonces se podría perder creo que un talento muy importante que tendría que ir paso a paso. Van contra el equipo de León, ojo, porque León no va nada bien. El León no es como lo pintan. Nicolás Darcamón todavía no encuentra a lo que comúnmente se le dice la tecla, el 11. Ha tenido idas y bajadas. Al final de cuentas, el último partido empata 1-1 contra Necaxa. Recordemos este autogolazo que se hizo ahí en el equipo de León, en el Estadio de León. ¿Cómo ven este partido de cara a que Monterrey tiene que sumar de a 3 sí o sí, porque ya no puede dejar escapar puntos? Pibe. A ver, es un partido duro. Yo coincido contigo que León no viene bien, pero León tiene muy buen equipo y está muy bien dirigido. Sí, viene de actuaciones raras, la de Necaxa, siendo local León, no da el mejor de los partidos. Yo creo que Monterrey tiene una gran área de oportunidad de ganar este partido, pero también lo veía así yo el día de Cruz Azul, uh-huh, y Monterrey no salió en su mejor partido. Después mejora un poco Monterrey, después pasa lo que ya todos sabemos, que sale a Toluca, pierde, pero se ve el equipo mejor, después lo de Chivas. Monterrey tiene que ganar, Monterrey tiene que salir a buscar los 3 puntos el día sábado. Larcamón es un técnico inteligente, es un muy buen entrenador, de los técnicos jóvenes, pero el Tano también lo es, y plantel por plantel, yo creo que Monterrey es superior. Lo dices bien, Caro, el tema de cobijar al chamaco. ¿Por qué digo esto? Cuando uno debuta como jugador, él está debutando, él lleva pocos minutos en primera división, es bueno siempre un equipo que tenga un muy buen funcionamiento. Monterrey todavía no tiene el funcionamiento al 100, pero va a estar rodeado de muy buenos jugadores. Ojalá que entiendan que esos jugadores lo tienen que rodear bien, lo tienen que apoyar y no tienen que hacer que el jugador pierda la confianza en sí mismo. Le ha faltado el contacto con la red, pero ha funcionado bien. En Estados Unidos le hacen 2 penales, el otro día con Toluca desgraciadamente pega un tiro en el poste. Ojalá se le abra el arco y ojalá tenga la confianza y la fortaleza él futbolística y física para poder aguantar lo que es la presión de jugar en primera división, que no es lo mismo que ir a chocar con chicos de tu edad o más jóvenes a chocar con estos centrales que hay en el fútbol mexicano que son de primerísimo nivel. Antes de adentrarnos mucho más al partido de León, Paco, Diego, quisiera preguntarte, Diego, ¿cómo viste después de esta fecha FIFA? ¿Cómo viste a los seleccionados? Me gustó mucho lo que hizo Cortizo, muy pocos minutos es cierto, pero creo que va labrando su camino, que no ha sido nada sencillo, que ha tenido al final, como todo futbolista, ¿no? Subidas y bajadas, pero que creo que ha encontrado un subidón importante que le puede dar la titularidad en el equipo de Monterrey. Lo de Gallardo lo destaco en el segundo partido, medio tiempo casi, y lo de Luis Romo, un inamovible creo de Lozano, en lo que será importante, porque está peleando un puesto, a mi entender, no sé qué piensas tú, Diego, con Luis Gerardo Chávez. Sí, no, a ver, a mí primero lo de Cortizo, a mí me sorprendió, yo esperaba incluso hasta menos minutos para Jordi. Okay. Le dieron en total 60 en 2 partidos, y me sorprendió la manera en que entró como si ya fuera seleccionado de hace algunos
en cuentos, pidiendo la pelota, moviendo los hilos, le cometían las faltas, hacía las fintas que sabemos, sacó un par de disparos, algunas pelotas abiertas, le cambió la cara, le dio el oxígeno. A mí me encantó, en verdad, lo de Jordi Cortizo. Qué bueno, y hoy creo que no hay manera de sentar a Jordi Cortizo. Por más que llegue el Tecatito, al menos hoy, si hablamos de justicia, no puede ir a la banca Jordi Cortizo. Y lo de Luis Romo, me queda claro que ha crecido una enormidad en este año, porque todavía en Qatar, si se acuerdan, Romo, pues eras tercera, cuarta opción en el Mundial del Medio Campo. Hoy tiene que estar ahí, no sé si junto con Chávez, como dices tú, Caro, o peleándole con Chávez. Yo veo que le puede estar peleando incluso a Edson. Hay mucha gente que se maravilla con Edson Álvarez. Sinceramente, yo creo que le puede pelear sin problema a Romo también a Edson y jugar junto con Chávez, por ejemplo. Pero bueno, ya son situaciones ahí del técnico del Tri. Creo que en general vienen con buenas sensaciones y me parece que afortunadamente ninguno jugó los 180 minutos. ¿Por qué afortunadamente? Porque vienen con la situación física bien. O sea, me parece que tanto Gallardo como Romo y el mismo Jordi sin problema pueden arrancar el partido del sábado contra León. Creo que es una buena noticia. ¿Cómo les fue a los rayados en selección mexicana, Caro? Justo eso, pibe, porque lo platicamos Paco y yo fuera del aire, que era súper importante que tuvieran minutos, pero no sé si tantos eran tan buenos por la situación del Monterrey, por las bajas que tenían, porque sabemos que ese tipo de viajes funcionan muchísimo, pero que también tienen mucho desgaste cuando no has encontrado todavía el funcionamiento al 100%. Tú como DT, sinceramente, y te pregunto, aunque no te gusten mis preguntas venenosas, pibe, pero tú sí prefieres que tus futbolistas vayan a selección o que digas, oye, aguántame esta fecha FIFA, mejor no los quiero prestar. ¿Tú qué hubieses preferido? No, bueno, cuando estás en la situación de Monterrey de tantos lesionados, Caro, y las preguntas siguen siendo venenosas, siento que lo mejor es tenerlos tú para trabajar. Pero también no depende al 100% del entrenador. Yo creo que hay un respeto a la selección, hay un respeto a la fecha FIFA y tienen que ir. Pero me gusta lo que pasó, lo dice bien Diego, no cumplieron los 180 minutos ninguno de los tres. Me sigue pareciendo extraordinario la desfachatez y la alegría que tiene Cortizo a la hora de jugar. Ojalá que esa no la pierda, no la cambie nunca. Me parece un jugador de los que ya se están perdiendo en el fútbol mundial, mirá lo que te digo. Un jugador atrevido, un jugador que no le importa contra quién sea el rival, pero pide la pelota siempre, la agarra. Después tendrá que elegir mejor o decidir mejor la última situación de pase y la última jugada. ¿Para qué digo esto? Para ser todavía un jugador mucho más completo. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, Caro, yo siempre prefiero tenerlos conmigo, trabajar, estar encima del jugador, dosificarlo si hace falta, y más cuando tienes tantas bajas como Monterrey. Pero creo que la fecha FIFA no le afectó a Monterrey. Creo que los tres están para ser titular el día sábado contra León y pienso que no tiene el Tano Ortiz por qué no hacerlo de esa manera, ¿no? Sí, yo tengo la misma lectura, sinceramente, en ese tipo de fechas FIFA en las que, entiendo, no hay un boleto, una clasificación, una Nations, como esas fechas ahora que se vienen, si hubiese dicho, híjole, dame chance porque tengo un hospital. También entiendo y lo dijo técnicamente Diego, que los minutos fueron muy pocos. Pero tú, Paco, ¿con quién te quedas? Entendiendo que Gallardo juega de lateral, lo sé, que Luis Romo es un contención mucho más clavado y Jordi, bueno, volantea y está un poco más libre. Con de los tres, ¿qué actuación te gusta más? Yo resaltaría, más allá de la actuación, Caro, lo de Jordi Cortizo, ¿no? Porque recibe el llamado, recibe la oportunidad, incluso estando con un equipo como Monterrey, porque anteriormente, ¿cuántos años pasamos y decíamos, para jugar a la selección mexicana, para llegar a la selección mexicana, tienes que jugar en un Pumas, en un Chivas, en un Cruz Azul? Y creo que eso ha cambiado muchísimo con el poderío que le ha invertido Monterrey. Y vemos el claro ejemplo, ¿no?, de que Cortizo, llegando a un equipo como Monterrey, sin ser un jugador de renombre, que hay que decirlo, hay que aceptarlo, y que poco a poco va a ir ganando terreno, como lo está haciendo ahora, se ha ganado esa confianza del Jimmy Lozano, ese llamado, y creo que deja un buen sabor de boca. No resaltaría tanto lo de Gallardo porque se ha convertido en un hombre regular, lo platicamos aquí en semanas anteriores, en selección mexicana fue el más llamado por el Tata Martino. Sí. Lo de Romo creo que poco a poco se ha ido afianzando con la selección mexicana, y lo de Cortizo creo que es un jugador que poco a poco tiene ese atrevimiento. Quizá a lo mejor le falta un poquito madurar en la última decisión, si es tirar, si es sacar el centro, como vemos en esta jugada, pero poco a poco se va atreviendo, va pisando el área enemiga, por ahí tuvo un jalón dentro del área que por ahí era penal, quizá sí. para algunos, ¿no?
Entonces, creo que poco a poco se va ganando ese mote de jugador diferente, de jugador que puede marcar esa diferencia. Y tiene una gran oportunidad teniendo a Sergio Canales de poderle aprender mucho con el equipo de Monterrey, como tú misma lo platicabas en semanas pasadas, ¿no? Sí, es que y lo platicaba la semana pasada, que Cortizo inició en Querétaro, se fue a Xolos, su mejor momento entiendo que fue contra Puebla, porque encuentra un lugar, porque Nicolás Larcamón le da una confianza, porque Nicolás Larcamón parece ser el hombre de las segundas oportunidades para todo tipo. O sea, es increíble que cuando pone a alguien en la cancha rinde este futbolista. Sí. Y ahora con Monterrey ha encontrado esta regularidad, no ha sido sencillo, plagado de estrellas, ahora con Tecatito, que había una entrevista, y eso te quería preguntar, Diego, hay unos minutos que hace Jordi Cortizo en los que dice, entiendo que viene Jesús Corona y que es una posición que por lo general la utiliza con Jordi Cortizo. ¿Cómo está en ese tema Jordi Cortizo al saber que volverá a pelear no nada más con Canales, ahora con Jesús Corona para una posible titularidad? Sí, 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 hubo una entrevista donde él decía, a ver, estaba funcionando y me traen a Sergio Canales y luego ahora me pusieron en la posición por izquierda y me traen al Tecatito. Pero bueno, habría que escucharla porque lo hace, pues no en son de broma, pero relajado, pibe, él sabe. Pero a lo que ha mostrado el Tano, sinceramente yo no creo que se atreva el Tano, pibe, a aceptarlo. Sí. Yo, a ver. Ha sido muy justo. Hoy Cortizo se gana un lugar en el equipo. Me parece que es el jugador más desequilibrante, más atrevido, más cara dura, como le llamo yo, de los que a mí me gustan tener en mi equipo. Porque es un chavo que no le tiemblan las piernas a la hora que le dan la pelota. Hoy estamos hablando que vuelve el Tecatito. Ojalá vuelva el Tecatito que conocimos. El Tecatito que volvió loco al mundo futbolístico cuando fue, ¿te acuerdas del partido con Chelsea? Que agarró Espiricueta y lo volvió loco, el del Porto, el del Tecatito de antes de la lesión. Y imagínate en un equipo tener un Tecatito y un Jordi Cortizo. Es bravo para las defensas rivales. Yo estoy muy ilusionado con esa dupla, le sumo a Canales y le sumo un 9. Pueden jugar todos. Yo creo que Monterrey, como vimos al Tano, puede seguir jugando con la doble contención, los nombres ya verá él quién los pone. Alguien se atrevió a decir también, y no es descabellado, que Maxi en algún momento puede jugar al lado ahí de Romo, es que o no puede bajar a Canales, que no hay lugar, pero esos cuatro juntos, imagínate un Cortizo, un Canales y un Tecatito en un gran nivel con un centro delantero, podría ser muy interesante. Esos pueden arropar a Alí Caro, que por cierto, no quisiera dejar de mencionarlo esto de Alí, no es ningún improvisado, es un novato, eso sí, pero no es ningún improvisado, ha jugado con la selección mexicana desde la sub-13, sub-15, sub-17, ahí está, sub-20, o sea, ha llevado todo el proceso. Y para estar trabajando, aunque sea el cuarto delantero del Monterrey, pues es que tiene cosas importantes. Entonces, hay que darle esa confianza al muchacho, ojalá que le vaya bien el sábado. Totalmente de acuerdo, ojalá tenga unos buenos momentos. Y con la alineación que nos dice el pibe, yo creo que Monterrey gana 9-10, algo así, 8-7. Nos emociona el pibe, ¿no? Sí, el pibe, vámonos todos adelante a ver cómo defendemos, pero no importa. Ya nos queremos ir a la macroplaza. Sí, pibe, no, qué bárbaro, pero el fútbol total que maneja el pibe en Barcelona es increíble. Ya me platicas a la vuelta, ¿eh? Caro, al revés. Yo acá hablo mucho de fútbol ofensivo y en Barcelona me critican que hago mi 4-2 defensivo. Pero sigo ganando. El domingo hasta telefónicamente lo dirigí y gané. Eso, pibe. No se puede esperar menos. Vamos a una pausa, regresamos porque el Tecatito ya llegó y el Tecatito habló con nosotros.
Fueron 10 años de estar alejados, pero llegó el reencuentro. Rayados y el Tecatito vuelven a ser uno mismo para la apertura 2023. ¿Pero qué pasó con el Monterrey? En la década cuando Jesús Corona estuvo en Europa, de entrada, el Estadio Tecnológico, que lo vio dar sus primeros pasos en el máximo circuito, ya fue demolido desde 2015. La Casa de la Pandilla es el majestuoso gigante de acero. El Centro de Entrenamientos El Barrial es 5 veces más grande y moderno. También, yo creo que han avanzado bastante, lo cual me alegra mucho que esto esté pasando con este club. Yo llegué al Barrial y dije, increíble. Y después llego ahora y la verdad que también. La gran figura de ese entonces, Humberto Suazo, se marchó del equipo. Llegó Rogelio Funes Mori, quien se convirtió en el máximo goleador del club. Ya lo conoce, al compartir cancha en selección nacional. Víctor Manuel Vucetich, el técnico que confió en él y lo debutó, se fue. Volvió a una segunda etapa y de nuevo dejó a la institución hace unos meses. También el profe Cruz, Carlos Barra, Diego Alonso, Javier Aguirre y Antonio Mohamed en 2 etapas han dirigido a los regios. En la última década, sin Tecatito, Rayados disputó 3 finales de liga, 3 de CONCACAF, 3 copas y jugó 3 mundiales de clubes, obteniendo el tercer puesto en Qatar 2019. Es un club que siempre se ha estado ahí peleando con los mejores, peleando finales, y yo creo que se merecía este cambio. Fueron 6 títulos los que ganó Monterrey en la última década. La vuelta del hijo pródigo tiene como objetivo principal ganar aún muchos más. Vengo con mucho compromiso, responsabilidad, y sobre todo lo que yo siempre tengo en la cabeza es, vengo con mucha pasión. Entonces tengo claro que es lo que busca el club, que siempre lo conozco, que siempre ha peleado por los campeonatos, y espero lograr esos objetivos. Una década sin Jesús, el Tecatito Corona, y todo esto y más sucedió en su ausencia. Inauguración del Estadio BBVA, subcampeones del 2016, 2017, campeones de Copa en el Clausura 2017, campeones de la CONCACAF en el 2019 ante el equipo de los Tigres. También consiguieron el título de Liga ante el conjunto del América, de Copa, tercer lugar del Mundial de Clubes 2020, campeones de la CONCACAF Champions League del 2021. Es decir, ha sucedido un montón de cosas, y como lo veíamos, Caro, en esta pieza, también cuántos técnicos pasaron. Imagínate, estuvo cerca de volver a México y de que lo dirigiera el mismo técnico que cuando se fue, ¿no? Con Víctor Manuel Vucetich. Le falló por meses el Tecatito. Se nos atravesó una semifinal contra Tigres y por eso ya no prosperó. Es el regio más andaluz, o el andaluz más regio, no sé en qué posición ponerlo, pero sí, llega con mucho ánimo, llega con muchas ganas. Me gusta mucho en lo personal la bienvenida o el recibimiento que le dan. Juntan algunos futbolistas que creo que fueron importantes, Jonathan Orozco, Aldo de Nigris, no sé si se me escapa por ahí otro. Severo, pero Zavala. Si alguien creció, y entiendo que creció porque era un futbolista con muchísimas cualidades, con muchísimas aptitudes, con muchísimo fútbol, fue también gracias, creo, al equipo que tuvo. Hace muy poco Paco dio una entrevista en la que decía que sí, que estuvo rodeado de un Aldo de Nigris, de un Jonathan Orozco, de un Chupete, pero que le había aprendido mucho en la banda al Chelito Delgado. Sí. Un futbolista que a lo mejor no nos recuerda tanto al equipo del Monterrey, para externos, no lo recuerdan, pero nosotros que somos o que íbamos al estadio, nos acordamos mucho de esos desbordes que hacía. A lo mejor no terminó siempre por enchufar con la afición, es cierto, pero hoy te das cuenta que este tipo de futbolistas a nivel mundial, que fueron importantes en su selección en algún momento, empiezan a dejar de alguna u otra manera a futbolistas sembrados como para poder ver el avance que ha tenido. A mí me tocó cubrir, fíjate, cuando Monterrey se va al Mundial de Clubes 2011, me tocó cubrir una final sub-17, si mal no estoy, sub-20, donde Monterrey le gana a Morelia, y el Tecatito era una de las figuras de ese equipo dirigido por Raúl Chabrant. Y después también me tocó cubrir la salida, todo ese proceso, toda esa novela. Si Diego estuvo ahí, no me va a dejar mentir. El Tecatito no se va de la mejor manera del club, ¿eh? También hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Y lo disfrutamos muy poco también con Rayados. Lo que comentaba el pibe Verdirame, aquella actuación en el Mundial de Clubes 2012 contra el Chelsea. Es decir, había destellos, pero no alcanzamos desde luego esa etapa de madurez, esa etapa de disfrutarlo, como ya lo disfrutaron después en Portugal.
Pero yo recuerdo que incluso Vucetich decía, está siendo mal aconsejado el Tecatito porque se lo están llevando, todavía no está muy maduro. Y si el representante Matías Bunge, pues pujó para darle un crecimiento que después a la larga, también hay que reconocerlo, después ves que le benefició bastante, sí, ¿no? Incluso el mismo Monterrey, porque hoy que regresa va a tener un jugador mucho más maduro, un jugador mucho más experimentado y que puede marcar diferencia. Es decir, se fue como un novato, nunca consolidado, pero regresa como una estrella y que puede marcar diferencia en este proceso en donde Monterrey no tiene un delantero, ¿no? Es decir, puede tener a Canales, puede tener a Cortizo, puede tener al Tecatito y creo que con eso también puede ser suficiente para pelear en esta liga. Sí, totalmente. Diego, tú sabes mucho más este tipo, esta novela, cómo se da, porque fueron muchos dimes y diretes. Si no estoy mal, no regresa, estaban de gira, no regresa, él se queda en Europa, su representante busca equipo, encuentra equipo y después pagan una cláusula que era pequeña para el nivel que tenía o pensábamos que podía tener. No, que creo que no entra en sí una cláusula importante para el club, aún así le alcanza o para un talento que venía siendo el Tecatito, Diego. Sí, que hoy pensamos que no era mucha la cláusula de rescisión, pero a ver, que te pagaran por un chico de 19 años 25 millones de dólares, prácticamente eso es lo que pagaste por el Chupete Suazo. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de la inflación 10 años atrás, y es cierto, y más que él se haya ido mal con el club, él, simple y sencillamente, eran las primeras veces, si te acordarás, pibe, en México no estábamos acostumbrados a eso. Totalmente. No sabíamos que venían a pagar cláusulas de rescisiones aquí por ese famoso pacto de caballeros, era distinto. Y Matías Bunge se aprovechó de que Tecatito tenía un contrato, como todos, de novato. Y entonces dijo, ah, caray, mira, aquí encontré estas letritas chiquitas donde si pagamos esto nos vamos sin problemas. Y le encontró un equipo y a la postre es de los pocos que ha terminado funcionando, pibe, porque muchos otros jóvenes se han ido a esas edades y han regresado, no sé si fracasados o no, pero no como figuras como el Tecatito. Entonces, creo que es una historia peculiar, distinta, sí, de éxito para mí, de 10 años en totalmente, Europa, totalmente. Porque he investigado todos los que ha repatriado, por ejemplo, en Monterrey, y la mayoría, por ejemplo, tenemos una idea de que Ricardo Osorio le fue muy bien, y le fue muy bien en Europa, pero fueron 4 años en Alemania. No, lo de Tecatito. Y que le fue muy bien a Miguel Ayun, y que le fue muy bien a otros, han sido 4, 5, 6 años, Salcido. Fueron 10 años del Tecatito, pibe. Tecatito lo único que, a ver, y no lo va a opacar, es la última etapa por la lesión. Pero cuando estuvo sano, sí, rindió y rindió muy bien. Coincido con los que decían, el mismo Víctor, a mí me tocó hablar con él los lunes que de repente nos juntábamos con él y decir, me acuerdo clarito que él decía, está muy joven, está muy verde para irse a Europa. Pero bueno, así todo fue y triunfó. La verdad que a veces el nivel del Tecatito, un jugador totalmente desequilibrante, por eso me encantaría verlo cómo se fue con esa alegría a la hora de jugar, con esa gambeta. Y hay una parte que me gusta del que reconozca a los jugadores que le marcaron o lo marcaron en su inicio. No, porque por lo del Chelito, yo siempre dije, de los mejores centradores que yo vi en mi vida. Era un tipo que ganaba la línea de fondo y centraba. Y él jugaba por derecha, a diferencia mía que era por izquierda, pero siempre esos jugadores yo tienen algo que me encanta. Y qué bueno que lo reconoce, porque quiere decir que es un tipo agradecido de los que le dejaron algo en el fútbol. Y quizás fue a Europa y jugó con mejores jugadores o con más talento. Pero reconocer al Chelito es reconocer a un jugador maravilloso, que aparte en la función que hacía, lo hacía espectacular. Sí, 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 reconoce lo del Chelito y también habla mucho de Chu Arellano. Claro. También lo arropó y era la posición. Chu Arellano y Chelito Delgado. Que tienes toda la razón, Caro. Como que la gente a la externa lo recuerda poco al Chelito con el Monterrey, pero lo poco que lo tuvimos, la verdad que lo disfrutamos con la playera Rayados. Sí, la realidad es, sí, creo que le falta culminar algunas etapas importantes. Se le criticaba también mucho, pues, que era, pues, un jugador, no quiero decir pecho frío, pero era un futbolista pues muy a su estilo, que así lo veíamos en Cruz Azul. Era un tipo descarado, pero no era un tipo que hacía aspavientos o que llegaba con la afición. Algo que creo que siempre quiso ver el Rayado en sus futbolistas. Era un jugador completamente diferente adentro de la cancha. Después de este recibimiento, Diego Armando Medina platicó el 1-1 con Jesús Corona y todo esto le platicó. Un gusto saludarles desde el Gigante de Acero con Jesús Manuel Corona, el Tecatito. Jesús, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. Y la primera pregunta es, ¿cómo te sientes ya después de casi una semana entrenando con el equipo? ¿Cómo encuentras a tus compañeros? Y hoy que tuviste la oportunidad de ya jugar un poquito en el partido amistoso. Buenas.
pues me siento los primeros días un poco extraño, como decir, pasó tanto tiempo y otra vez estoy aquí, me sentía extraño. Normalmente iba a ir, era saludar al equipo, a los compañeros, y ahorita ya tener ese compromiso de ir y esa responsabilidad y esa pasión con la que voy ahí, la verdad que me siento muy, muy feliz con esta adaptación. Has encontrado, Jesús, un club diferente después de 10 años, porque ellos te encuentran diferente a ti, tú lo decías, llegas más maduro. ¿Y cómo encuentras al club? También, yo creo que han avanzado bastante, lo cual me alegra mucho que esto esté pasando con este club. ¿Qué te sorprendió más? ¿Cómo quedó el Barrial o cómo está el estadio? No, pues que los dos, la verdad. Yo llegué al Barrial y dije, increíble. Y después llego ahora y la verdad que también. El club es un club que siempre se ha estado ahí peleando con los mejores, peleando finales, y yo creo que se merecía este cambio. ¿Quién mejor que tú, Jesús, que estuviste 10 años en Europa? Porque hay algunos que hablan que Monterrey pareciera un club de Europa, o sea, hablando de las instalaciones, el estadio, el Barrial, no sé cómo lo pudieras comparar donde tú estuviste, y sobre todo, el siempre pelear por lo máximo. Yo creo que podría competir en Europa, fácilmente, a nivel deportivamente y a nivel institucional. ¿Infraestructura, cómo lo notas? También, yo creo que a veces hasta mejor, algunos equipos, sí. Después de 10 años, Jesús, ¿con qué te quedas en Europa? ¿Cuál es tu mayor sensación de logro de lo que hiciste? Estos 10 años fueron, la verdad, que pasaron muchas cosas. Hasta llegué a perder un hijo, un bebé. Y me pasaron muchas cosas en la cabeza. Tuve errores, sigo teniendo errores, pero creo que maduré lo bastante como para poder haber disfrutado de esos 10 años allá y poder tomar la decisión de volver a mi país y volver con este club para seguir triunfando. Y has decidido, nunca lo dudaste cuando fue el Monterrey por ti, porque parece que se alargó mucho, ¿no? El sí, que pero venías, bueno, no venías. Es tema de negociaciones, eso no. Siempre tuve en mi cabeza volver y creo que lo tomé la decisión en el momento adecuado. Oye, Jesús, sobre los regresos, las críticas que hay de algunos que hablan que volver de Europa tal vez no debería de ser, la gente dice, ¿por qué regresan a México jóvenes? ¿Tú cómo lo tomas en ese sentido? Yo siempre he estado en contra de esas críticas, pero es normal, estoy de este lado, ¿sabes? Pero nada, acepto sus decisiones, sus opiniones, perdón, y las decisiones también de los jugadores. Yo volví para seguir compitiendo. Aquí no es fácil competir. La gente piensa que es fácil porque vuelve de Europa, pero no. Tú lo acabas de decir, me acabas de preguntar, ¿cómo ves a este club comparado con uno de Europa? Para mí es igual de bueno o más. Tiene una capacidad increíble, entonces no es fácil llegar aquí y jugar. Entonces yo creo que no es un fracaso volver. No, y lo que hiciste tú 10 años son contados, tal vez con los dedos de la mano lo que lograste, los títulos que ganaste, el haber sido el mejor jugador en Portugal, ¿no? Así es, bueno, eso lo debe al trabajo y a todo eso, el que la familia esté ahí, la verdad que estoy muy contento por lo que hice. Ahí están las palabras de Jesús Corona en su debut, 7 de agosto del 2010. Juegos en su primera etapa, 54 con 7 goles y 6 asistencias. Más de 2,000 minutos disputados y el título de liga que ya presentamos en la nota, el de la apertura 2010. Además de CONCACAF 2011, 2012, 2013. Es decir, una etapa rápida con el equipo de Monterrey, pero que también consiguió cosas importantes, Caro. Sí, es muy rápida la etapa, bien lo dices, y creo que hay un clic muy importante entre los dos. Sí. Tanto con la afición, un futbolista que a mí me encantaba lo que desbordaba, lo que imponía. No sé si sea yo, pibe, pero cuando me toca ver al Tecatito era como ver a un Cabrito Arellano, por ejemplo, ¿no? Un futbolista que siendo, sé que no es de Monterrey, pero que se le considera regiomontano porque desde chico estaba ahí. No sé si era lo mismo, ¿no? Era el mismo sentimiento de decir, hay otro similar al Cabrito, porque era muy ligero, siempre hacía regates, iba más por banda que por el centro. No sé si tengas esa misma impresión que yo. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, me acuerdo que cuando él empezó se lo comparaba mucho con Chuy. Tenían cosas similares. Yo creo que era un complemento de todo.
Tecatito, a diferencia de Chuy, tuvo la gran virtud, o no sé llamarle virtud, de aceptar ir a Europa, porque Chuy siempre lo declara. Yo me acuerdo, Chuy debutó en la época que yo jugaba y he tenido muchas pláticas con él, y las posibilidades que tuvo para ir a Europa nunca las quiso agarrar. Después nunca de Francia, las aprovechó, ¿no? Después de Francia, sí, correcto. Sí, sí. Él lo platicó, de que tuvo de Italia, no me acuerdo exactamente el equipo, pero Tecatito tuvo la valentía, porque hay que tenerla, muy joven, de salir. Y yo coincido con él, para mí criticar hoy, hay que dejar al jugador ya de criticarlo a cierta edad por la toma de decisiones. Creo que estuvo 10 años, que fue muy exitoso en Europa, y yo aplaudo la decisión de volver. A veces es mejor resignar cosas, hasta dinero, pero estar cómodo. Y hoy el Tecatito puede estar muy bien, muy cómodo y muy feliz acá en la ciudad de Monterrey para terminar su carrera. Entonces, la toma de decisiones es muy personal. Yo he escuchado muchas críticas y se me hacen injustas. Y también se lo criticó cuando se fue joven y cayó Boca. Entonces, dejemos que el jugador decida en esa situación, porque a veces el jugador es el que más sabe, y se viene para mí como triunfador, porque fueron muy buenos los años que tuvo allá. No, y aparte viene a seguir ganando. No, o sea, no viene seguro a tirarse a la maca, ¿no? No. Viene en una etapa de su vida que puede venir a competir, a seguir compitiendo. Lo de ganar o no, Diego, te lo va a dar el día a día. Pero sí, viene a ganar cosas con Monterrey y viene a competir de igual a igual, porque creo que está todavía para el siguiente Mundial, no tengo ninguna duda. 100%. Apenas 30 años, y digo apenas porque creo que se ha extendido los últimos años lo que te puede dar un futbolista cuando se cuida, cuando es disciplinado, cuando tiene buen rendimiento, Paco. Y hoy por hoy creo que tenemos a un Tecatito mucho más maduro y con muchas ganas de triunfar y de devolverle un poquito de gloria a este club. Ojalá que así sea, ¿no? Y nos deben una buena actuación en el Gigante de Acero. Hemos estado ahí los cuatro presentes, ¿sí?, en las transmisiones. Y creo que nos falta una buena actuación. Ojalá que sea este fin de semana contra León. Sí. Y ojalá podamos ver al Tecatito algún acuerdo día, ¿no? Ojalá lo podamos ver. Vamos a una pausa, vamos a platicar del partido que se viene para el Monterrey este sábado a las 7 de la noche. Ya volvemos. Ya de regreso en Acceso Rayados para recordar un gran partido entre Monterrey y León para ir calentando motores de cara a este fin de semana. Y es aquel partido de 1998 en donde Antonio Mohamed como jugador brilla, en donde el Pájaro Domici también marca un doblete y que se dejó caer un aguacero importante en el Estadio Tecnológico. Aquí lo vemos. Rayados y León se vieron las caras en el torneo invierno de 1998 en un duelo que es recordado por un aguacero que cayó en el Tecnológico de Monterrey. La Fiera tomó la iniciativa en el partido y al minuto 19 se puso adelante en el marcador con gol de Edgardo Fabián Prato Lange, quien empujó la pelota después de un remate de cabeza de Beraldo Bejines. Al 23, Alberto El Guamerú García tomó el balón fuera del área para después sacar un derechazo que venció a Oscar Dow y poner el 2-0. Parecía ser una losa pesada para los Rayados. La Pandilla, que en aquellos tiempos tenía problemas de descenso, despertó al minuto 31 con un certero remate de cabeza a primer poste tras un cobro de tiro de esquina realizado por Antonio Mohamed. Cristian Domici había puesto la esperanza para Rayados. Para la segunda parte, la Pandilla se fue encima de León y al 51, Eric Hernández fue derribado por Ángel David Comiso, lo que provocó la pena máxima y la tarjeta roja para el arquero argentino. Tony Mohamed consiguió el 2-2 desde los 11 pasos para desatar la locura de los aficionados locales. Con 10 hombres, León trató de guardar el resultado, pero no pudo.
y al 75 Mohamed dio un pase filtrado para Domici, que tras un rebote puso el 3-2 definitivo, concretando así la remontada. Bueno, pues ahí está el recuerdo y bueno, pues este fin de semana, 16 de septiembre, Monterrey contra León, a las 19 horas, ahí estaremos en el Gigante de Acero. Ojalá veamos un partido de ida y vuelta, a mí sí me gustaría verlo, no lo dudo por el equipo de Monterrey porque sé que defensivamente ahora todavía no son los mejores y el equipo de Nicolás Larcamón o los equipos de Nicolás Larcamón por lo general siempre van y proponen un buen partido. Duelo de arqueros, lo de Cota muy bien, lo de Andrada creo que el partido pasado saca una muy, muy interesante. Veremos cómo están un León que no ha estado nada bien, un León que subidas y bajadas, lo comentábamos en el primer bloque brevemente, y que también ha perdido tres partidos y ha ganado únicamente dos. ¿Cómo te esperas tú, Diego, este encuentro por parte de los de Nicolás Larcamón? Sí, y que además también tuvo un partido en la fecha FIFA un poquito más en forma en los Estados Unidos y también perdió con Chivas, ahí lo pude seguir. No ha sido el mejor inicio, de hecho lo señalabas, pibe, pero yo también estoy en el sentido de que creemos todos que en cualquier momento León va a despertar por Nicolás Larcamón, que es un gran técnico, lo ha demostrado por las figuras que tiene, por los futbolistas de envergadura, de bagaje, de calidad. Creo que eso es un rival que nos equivocaríamos si lo vemos como que está a modo, pero para el Monterrey hoy, sea quien sea, hay que ganar por la actuación que se debe en el Gigante de Acero, porque no te puedes despegar tanto de los primeros puestos, entendiendo que tienes también un partido pendiente. Y me gustó eso del duelo de arqueros. Sabemos, Cota para mí es uno de los mejores mexicanos, no entiendo por qué no está en la selección mexicana. Y Andrada, afortunadamente, pibe, no sé si lo veas así, después de ese grave error que cometió con Cruz Azul, en ese mismo partido hace un atajadón contra Antuna, con Toluca hace un par de atajadas muy buenas con Chivas, y el día de Chivas ni se diga. Entonces creo que hemos visto estos últimos dos partidos de Andrada como lo queremos ver a la Sabandija. Ojalá que Andrada siga por ese nivel, y comparto lo que vos decís de León. León es un equipo que no lo podemos despreciar. Lo que sí hay que decirlo, Monterrey, de local, tiene que ser favorito contra el equipo que le ponga de la Liga MX. Hoy Monterrey tiene que asumir ese rol y el sábado ojalá que veamos un partido para la gente que va al estadio, que espero que sea mucha, sobresaliente del equipo, que dé una actuación como el primer tiempo de Chivas, que a mí me dejó un sabor de boca muy bueno, porque jugó un gran partido, fue dominador del minuto 1 al 45 y ojalá se vuelva a repetir con tu gente, que es lo que quisieran ver. A pesar de que no tengamos centro delantero. No pasa nada. Yo, bueno, si tenemos Ali. Sí, aparte, te soy sincero, digo, yo de repente me ha pasado a mí también desde el lado ahora que me toca estar de entrenador. De repente te falta un jugador o dos, o se va un jugador, o se va otro. Y tu equipo tiene que seguir teniendo la misma esencia. Yo lo viví ahora que me tocó el domingo dirigir hasta por teléfono, porque no es la frase de Carlos Miló, fue la realidad. Yo por temas personales no pude viajar. Es incómodo, pero es la realidad. Imagínate yo en mi casa, con un celular, con una persona que la liga nos habilitó para que pudiera tener un celular en el banco y manejando algunas situaciones. En otra le di la libertad a la persona que tengo allá, que es de toda mi confianza, que es el profe. Yo no busco excusas. Yo creo que los equipos como Monterrey, que son equipos con la mejor plantilla, por lo menos para mí, del fútbol mexicano, le falten los tres centros delanteros, tiene que seguir siendo protagonista y tiene que seguir siendo superior a los rivales, sobre todo cuando te toca jugar acá en casa, y creo que el sábado es una buena oportunidad, un buen equipo, coincido contigo, aparte que es un entrenador que a mí me gusta, el Larcamón. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Veremos qué cara nos muestra. Diego, ¿cómo se vislumbra? Te quería platicar sobre las bajas. Entiendo que Erick Aguirre ya se reincorpora, Rodrigo Aguirre todavía no está, Rogelio Funes Mori sigue tocado. Pero ¿cómo va ese tema? A ver, Terame, sé que falta mucho, pero ¿cómo va el tema su rehabilitación? Sí, a ver, ya todos conocemos la mala noticia, que coincide que son los tres centros delanteros, pero son las únicas bajas, los tres centros delanteros. Todos los otros se suman al plantel. Afortunadamente, Estefan, que en un momento un par de días estuvo ahí con molestias, ya está de regreso. Erick Aguirre, que estuvo un par de semanas, también ya será opción. Hay que recordar que Erick, además de lateral, te puede jugar en medio campo también, entonces está ahí. Y lo del Poncho, que para mí es una muy buena noticia, porque
Por más que también hay mucha crítica de repente contra el Poncho, Poncho fue fundamental y titular indiscutible en el equipo que hizo 40 puntos. Marcó asistencias, goles en todo el año futbolístico. Entonces, me parece que es una buena noticia que este Poncho, una competencia más para Canales, para Cortizo, para Joao, todos los que juegan por ahí. Entonces, creo que estamos hoy llenos de mediocampistas. Falta el centro delantero, pero ellos van a cargar al equipo. Estoy seguro, porque hoy sí tenemos hasta para aventar arriba gente de medio campo. Eso sí. Sigo pensando el pronóstico del pibe, va a ser 8-7. Me gusta eso, vas a cantar muchos goles, pibe. Pero al tiempo, vámonos con este top de goles que buscamos, que se la pasó Paco Zamora buscando todo el día de hoy sobre los 5 goles. Aquí está el primero, Paco. El número 5, ahí está la anotación de Germán Berterame, que cómo lo extraña Monterrey, cómo lo extraña el Tan Ortiz en este momento, pero por lo pronto ahí está uno de sus goles que ha marcado con el equipo de Monterrey y asistencia, como ya lo mencionaba Diego, del Ponchito González. Del hijo de Diego, perdón, de Ponchito González, el número 4. Mi hermano. Llegaría entonces César Montes en 2019, qué bien se levantaba este futbolista. Centro del Ayun, ¿eh? Sí, ex Rayado, ahora está en el viejo Almería. Continente, en el Almería. Ojalá y que tenga mucho, mucho éxito. Número 3, Paco. En la posición número 3, vemos ahí a Dorlan Pavón cediendo para este disparo. Y después llega Jesús Gallardo para cerrar la pinza y marcar el gol del equipo de Monterrey. Ahí está como, bueno, pues concreta esta jugada el conjunto albiazul. En la número 2 vendría este centro de Maxi Mesa y vendría Ponchito González Medina. Yo ya lo bauticé así por ser el hijo de Diego Armando Medina. No, qué golazo hace Ponchito. Ojalá regrese con su mejor versión. Ya ven. De cabeza, de pierna izquierda, pero que se vea teniendo minutos con la escuadra de la pandilla. Y cerramos este conteo con esta anotación de Nico Sánchez. Con este cabezazo se levanta y vence a Rodolfo Cota. Me quedé esperando un gol del pibe Verdirame contra León, ¿eh? ¿No sí, le marcaste, pibe? Sí, le marqué a León, pero ya era en blanco y negro. Muy bien. Es el problema, Paco. Al otro lo buscamos más. Sí, eso que mandamos a Paco, hoy nos hizo el favor, Paco, de buscar y no te puso en un gol, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? No te consienten, pibe, no te consienten. Creo que sí. No, a ver, quizá lo estoy diciendo a la ligera, no recuerdo, pero creo que sí, a León sí, creo que sí le marqué. Ahí son 48, ahí hay que buscarlo. No sé cómo están distribuidos. Habrá que ver, que ya no puede ser, o sea, entiendo que vas a buscar cintas, ya no va a ser como el claro, play, pero claro. Bueno, no pasa nada. Ese es el problema, caro. Pero te consentimos aquí, ¿eh? Nada fácil y siempre me consienten, eso sí. Venga, vamos a una pausa. Tenemos más, mucho más en Acceso Rayado. Aquí estamos. Bueno, la jornada número 10 se presentó en el territorio de Santos Modelo. Las Rayadas iban de visita al equipo de Santos. A ver, no habían ganado, necesitaban ganar sí o sí, Paco. Tenían que cumplir y al menos se iban los 3 puntos. Quedarían 3-1, pero buena creo actuación ante un equipo que también es cierto, no pone mayor resistencia. Sí, por fin pudieron salir de este bache, ¿no? Que tenían ya por ahí 4 partidos sin poder ganar. Y afortunadamente obtienen este marcador de 3-1 ante un Santos que, bueno, pues Monterrey siempre Rayadas tiene que ser favorita, ¿no? En este tipo de partidos. Y lo hace muy bien con este marcador de 3-1. Sí, empieza a tomar un poco de oxígeno después de no encontrar pues los puntos importantes como para lo que están iniciando. Empataba Santos, cosa que es, con todo respeto, muy extraña de parte del equipo de Santos. Pero Monterrey sabía, Diego, que tenía que ir por los 3 puntos sabiendo que tiene que ser favorito o estar en la parte alta de la tabla. Sí, muy buena noticia el triunfo, entendiendo el rival que es, ¿no? Santos, que desafortunadamente no levanta. Pero la verdadera prueba para mí va a ser lo del viernes. El viernes para ver si realmente hemos salido de ese bache recibiendo a Pachuca, que no le ha ido tampoco tan bien, pero que sabemos lo que significa Pachuca, ya con el regreso de Gianni Hermoso. Ahí vamos a darle grito, pibe. Pleno 15 en la noche, ahí en el Gigante de Acero, para ver a las Rayadas por su segundo triunfo consecutivo, ojalá. Sí, y coincido, tiene un buen desafío. Santos es un rival de menor calidad, no le está yendo bien al equipo femenil de Santos.
Y Pachuca sí, Pachuca es un equipo que tiene muy buena jugadora, a pesar de no ser el mejor campeonato. Me parece que de la mano de Jennifer Hermoso y de las otras jugadoras de renombre que tiene, puede ser un buen rival y un buen sinodal para ver cómo están estas Rayadas que no han tenido el mejor de los torneos. Pondrán otro tipo de resistencia, creo, Paco, al tema que estamos viendo las últimas acciones por parte de Rayadas. Otro tipo de resistencia, pero bueno, este viernes 15 de septiembre, como bien lo decía Diego Armando Medina, a las 9 el Monterrey recibirá al equipo de Pachuca. No es poca cosa este Pachuca, no le ha ido bien, es cierto, pero viene con una campeona del mundo, Jenny Hermoso, que ya jugó en Pachuca, ya sabe lo que es. Pues este tipo de presiones ante un equipo que te exige muchísimo, Paco. Vamos a ver la previa de este partido, Rayadas contra Pachuca de este viernes. Rayadas buscará quedarse con los 3 puntos cuando reciba a las Tuzas en duelo correspondiente a la jornada 11 de la Apertura 2023. Después de vencer 2-1 a Santos en la fecha pasada, las dirigidas por Eva Espejo cosechan 19 unidades en la quinta posición, producto de 5 triunfos, 4 empates y 1 derrota. Luego de su victoria en calidad de visitante, las regiomontanas se llenaron de confianza para su próximo compromiso ante las hidalguenses, quienes llegan en el 6º puesto con 1 punto más que sus rivales. Pues Pachuca en general siempre ha sido un rival difícil, pues al final tiene jugadoras muy importantes, pero creo que es un equipo que ya conocemos, ya lo hemos visto en liguilla. Pues va a ser un partido pues emocionante en los dos aspectos, porque al final queremos sumar esos 3 puntos en casa. Ambos conjuntos se han medido 16 veces en su historia y la balanza se inclina a favor del conjunto de Monterrey, con 8 triunfos por 6 de las de Pachuca y 2 empates. Su último enfrentamiento fue el 29 de mayo en el Clausura 2023, en donde las comandadas por Juan Carlos Cacho ganaron 0-1. Este viernes 15 de septiembre, Rayadas quiere reivindicarse ante las actuales subcampeonas y escalar más puestos en la tabla general de la Liga MX Femenil. Final, rápidamente, creo que gana el Monterrey y yo ya hice encuesta y todos dijeron que ganaban 8-7 el sábado. Muchas gracias. Gracias. Vive, Diego, Paco, nos vemos a la próxima. Saludos y que gane así como dice Caro.